Hola, muy buenos días, todo es del día, ok. Bueno, mi nombre es Jedward, esto es su canal, World Music Records. En el video pasado vieron que les di una probadita a lo que es el nuevo controlador Pioneer. Nuevo entre comillas, porque antes del ESX-1000 que acaba de salir, esto era lo más nuevo en la línea Pioneer para DJs, ¿ok? Salió a principios de este año. En pantalla tenemos lo que fue el comercial lanzado en YouTube para la promoción de lo que es la nueva DJ Ergo. Obvio, lógicamente, la marca Pioneer nos volvió a sorprender. ¿Por qué nos volvió a sorprender? Ok, su diseño, y lo van a ver en el comercial mientras yo les hablo, un cambio de 360 grados porque no es tan cuadrado. No es tan, por decirlo así, aburrido el diseño, porque resulta que lo hicieron de modo que encajara en cualquier lugar, ya sea la fiesta, la playa, en tu casa, en el antro, en, no sé, en un estudio, lo que fuera, encajara perfecto. ¿Por qué? Porque su diseño es divertido, entre comillas, ¿ok? Y es pequeño, o sea, el controlador, o sea, ¿qué será? No sé, yo le aviento unos 80 centímetros de largo y de ancho 30 centímetros. O sea, la verdad, muy pequeño. No pesa nada, la verdad, es un controlador muy ligero. Y Pioneer se volvió a lucir. ¿Por qué se volvió a lucir? Porque así es su estilo. Y aparte porque lo hizo para DJs. Ja, pensó nosotros, ¿no? Ja. Bueno, en parte de esto, ¿qué tiene de importante en el ámbito de bien y mal? Para mí, lo que yo le pondría como algo malo es el Jodwheel. Tiene un Jodwheel muy pesado porque no puedes manipular la presión del Jodwheel. O sea, nada más tiene una. No, o sea, yo lo aviento para adelante, se detiene, lo aviento para atrás, se detiene, ¿ok? No tiene una perilla como otros players Pioneer donde tú ajustas la sensibilidad del Jodwheel. ¿Cuánto quieres que rote, pero cuánto quieres que se detenga? ¿Quieres que corra mucho? ¿Quieres que pare instantáneamente? ¿Qué quieres que haga? Es lo que yo le cambiaría. Pero calidad de construcción, tiene una excelente calidad de construcción, me dejó impresionado. La verdad está súper, súper, súper bien hecho. Y vamos con otra contra. Resulta que los controladores Pioneer tienen esta parte de aquí abajo donde estoy metiendo mi mano, para que puedas meter tu laptop, ya que un controlador se distingue que no tiene entrada de discos, no tiene entrada de USB ni de microSD, toda la música que se le mandes por computadora. Si metes aquí tu laptop, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene unas patitas aquí abajo que lo avientan hacia adelante, para que mayor comodidad, sí, es más cómodo. Lo tienes inclinado unos 25 grados hacia arriba y puedes manipularlo, ¿ok? Punto a favor. Pero si según la caja, como nos lo indica, que la tengo aquí, puedes meter la laptop, yo no lo veo muy factible, porque, bueno, si metes la laptop aquí atrás, por lo mismo de que está inclinado, la laptop no alcanza a entrar completamente. Por lo mismo de que está inclinado, si tú te pones viéndolo, o sea, si ya para pinchar, muchas letras de la pantalla del software se esconden aquí abajo y no las alcanzas a ver, ¿ok? Si le quitas las patitas, es totalmente plano. Se le puede quitar las patitas, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Ocupas espacio en una mesa. Ok, está bien, no es tan grave. Pero a diferencia del DDJ-T1 y del DDJ-S1, Tractor y Cerato, que sí se puede hacer y es muy cómodo. Y este controlador es un poquito más grueso. Yo no encuentro la explicación, es un poquito más grueso que los otros dos. Ahora, primer controlador Pioneer que funciona con Virtual DJ. Viene con su software Virtual DJ edición limitada. Ese disco, ya trae el disco, no se puede conseguir esa edición en internet. No se puede, yo ya la traté de buscar. Solo viene el disco. Lo que se puede descargar en internet en la página oficial de Pioneer es el software el controlador, el HO Pioneer, para esta, nada más, no se puede conseguir el software. Ahora, una cosa que me pareció muy extraña a la hora de abrirlo, fue que viene lleno de papeles,
peor como si fueras a comprar un carro. O sea, traes de papeles atascado hasta donde no. Y empecemos. Un instructivo en japonés. Mi póliza de garantía, si tienen póliza de garantía, no la tiren. ¿Por qué? Porque es muy factible. Si se les llega a tronar, si se les llega a fallar, la cambien y ahí quedó el problema. No la traten de arreglar ustedes porque puede salir peor. Vienen nuestros dos discos, el del controlador, el ancho Pioneer, y nuestro disco de instalación Virtual DJ, como pueden ver aquí arriba, Virtual DJ Limit Edition, edición limitada, por eso que no los puedo conseguir. Ok, trae estos dos diagramas, uno en portugués y el otro en inglés, que nos dicen para qué sirve cada cosita, el modo de colores. Cuando lo tengan y no sepan qué onda, si son principiantes en esto de la música grabada, o sea, como DJ, sí les recomiendo, si se lo llegan a comprar, que le echen un ojito a esto para que se den una idea y se vayan familiarizando con los productos Pioneer. Tiene lo que es un instructivo muy pequeño que trae los pros y contras, o sea, se me refiero a dónde están las garantías, condiciones de uso del producto y todo eso. Viene lo que es el verdadero instructivo un poquito más ancho, donde ya viene cómo se instala, pasos a seguir, funciones, características. Ese sí funciona muy bien, ese. Lo bueno es importante ese instructivo. También viene lo que es una póliza de garantía, pero para Estados Unidos. Y viene esta cosita, que no sé qué sea, la verdad no he tenido la delicadeza de leerlo. Está grandísima. Ok, eso es lo que contiene la caja. ¿Qué viene? Hablando ya de cosas importantes, ¿qué trae la caja? El controlador y su cable MIDI. Los controladores Pioneer se distinguen por no usar luz eléctrica, no se conectan a la luz, sino jalan la energía de la laptop. Repito, solo laptop, solo son funcionables con laptop. ¿Qué otra cosa es importante? No trae cables RCA como los players Pioneer. Estos RCA tú se los consigues aparte, son muy baratos, así que no es tanto problema. Tiene un sistema de luces que traen todos los DDJ, solo que este, a diferencia, al igual que el Traktor, pero a diferencia del Serato, no traen un marcador de audio, no traen las famosas luces que vemos en las mezcladoras, que van rebotando y que son verdes, se van haciendo naranjas y rojas. No las traen. Lo que cuenta, al igual que los otros tres, son con su Beatpulse. ¿Qué es el Beatpulse? Si tenemos una canción aquí sonando, nuestro controlador se va a ver con el Jodwheel en luces azules iluminado. Si ese Jodwheel con la canción que estamos mezclando no está empatada, no está igualada, o sea, si no está al par de la otra, se va a ver claro. A la hora de que ya llegamos a un punto en donde están empatadas, ambos prenden al mismo fulgor y están rodando sin apagar las luces azules. Estas cositas, si yo las bajo, se desaparece el color rojo. Si las subo, se ilumina. Indican la intensidad del volumen. El Beatpulse aquí en estos dos quiere decir que tengo una canción aquí sonando y la rayita roja, o sea, ese del volumen, va a estar parpadeando al ritmo de la canción, igual a otra. Cuando están ambas empatadas, ambas luces prenden al mismo tiempo. Eso da un hincapié a que están empatadas. Se sacaron un 10 ahí, Pioneer. Tienes una interfaz visual excelente a la hora de mezclar música y tienes una interfaz de hardware iluminada que te es más fácil saber cuándo ya están mezcladas y cuándo ya está para subir volúmenes y pum, reventar todo en donde estés tocando. Muy factible. Le agregaron un botón de sincronizar, este que estoy apretando, para sincronizar en automático. Es muy bueno para los DJs que van empezando, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a acostumbrar a lo que es el botón sincronizar y a la hora de tocar con otros equipos, y se les va a hacer muy difícil usar el pitch y usar Jodwheel para poder empatar. Y al mismo tiempo que para hacer eso necesitas mucha práctica. Yo cuando empezaba tenía unos 4 horas y media diarias atrás de lo que era una CDJ-200 y una DJ-400, eran mis DJ-200 y mi DJ-400, la que tenía para mezclar. Mis audífonos eran unos HDJ-500 en ese entonces. Lo que yo veo como un pro es este botón. No, no me
se ve tentador porque estás mezclando y ching, para más rápido, pum, sincronizar, en automático se hace. ¿De qué lo compone? Obviamente trae un mixer, básicamente se ve de dos canales, pero en el software puedes usar cuatro platos con solo dos tornas aquí abajo y un mixer de dos canales. Tienes A, B, C y D. Tienes tu gain, high, low, tu medio y tu bajo, perdón. Tienes el Q, el play, un shift, pitch, vinil, K-Log, sampleo, los hot cues, 1, 2, 3, 4. Aquí sí también les sacaron un 10 Pioneer. En el Virtual DJ solo puedes usar 3 hot cues, aquí puedes usar 4 hot cues sin tomar en cuenta el Virtual. El Virtual te van a aparecer 3 en pantalla, pero tú sabes que tienes 4. En el audiograma te marca 4. Tienes una línea de sampleos y tienes una línea de efectos con 8 unidades de efectos controladores para los efectos. Una contra de ese controlador. Resulta que estos, lo que es el sampleo y los efectos, tú puedes bajarle uno de internet y ponérselos. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué dices que es una contra? Ok, te digo porque es una contra. Resulta que en el software no le puedes meter un sampleo que tú hayas descargado, ni le puedes bajar efectos que tú también hayas descargado. Solo trabaja con los famosos sampleos, que todo Virtual DJ los trae, que son 7 o 6 sampleos, los comunes, y solo 8 unidades de efectos igual a las que todo Virtual DJ trae. La de lo que es BitGrim, Stranger, Break, Autolooping, K-Loop, nada más. Tienen un pitch bastante favorable, o sea, muy fácil de manejar para los que les gusta hacer scratch. Tienen un botón de Autolooping que nos da 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 y medio, 1 y cuarto, 1 octavos para recortar canciones con puerta de ruido. Ahora, si nosotros queremos hacer una medida a nuestro gusto, tenemos los famosos botones amarillos. Pero aquí no son amarillos, son rojos. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sé. Tenemos un tono para filtro, para altos y para bajos a la izquierda. Y tenemos la famosa rueda para seleccionar canciones que traen los CD 900, 1000 y el 2000. Ya se hizo como un icono esta perilla de los productos Pioneer. Tenemos nuestros controles para la entrada de audífonos y tenemos de este lado, no le puedo dar la vuelta, pero solo hay una entrada de auxiliar por si quieren conectar un player o o otro reproductor de audio para poder trabajar con él, que sirve, la verdad sirve muy bien porque yo puedo conectar, no sé, un CDJ, un CDJ-350, y al mismo tiempo que veo el BPM aquí en lo que es mi software, también lo puedo ver en mi marcador de BPM, en tipo real, y puedo empatar con ese. Entonces ahora ya no tengo 4, ya tengo 5 para poder empatar. También ahí puedes meter una mezcladora y duplicarla a 2, a 4 y a 8 dependiendo de la mezcladora. Como ven, es un producto pensado en todo. Ahora, vamos rápido a lo que les decía del BitPulse. ¿Qué es el BitPulse? Me lo han preguntado mucho en Twitter y en Facebook, y me llegó una pregunta de que para qué laptops está disponible el software. El software está disponible para cualquier tipo de laptop, para la marca que sea, lo agarra y funciona excelente. Esa pregunta no me la hicieron en YouTube y ya la contesté antier, creo. Ahora, ok, vamos a detener esto y vamos a abrir lo que es Virtual DJ edición limitada para una demostración rápida. Algo importante, yo una vez instalado, para que funcione como es, primero la prendes, haces juego de luces, y una vez que termine, abren Virtual DJ. Una vez abierto Virtual DJ, puede funcionar el controlador ASIO. Si hacen todo eso al revés, les va a decir falla en el controlador ASIO. ¿Por qué? Porque cuando abre esto, se supone que esto todavía no prende, todavía no termina de hacer su demostración de luces, por así decirlo. Usamos la perilla para seleccionar una canción. En este caso yo lo que voy a hacer, si presionamos Shift, nos movemos en carpetas. Una vez que yo llegue a la carpeta que necesito, lo que voy a hacer va a ser seleccionar la canción, vamos a cargar allá y vamos a cargar de este lado. Ya me dio un audiograma, ya me dio eso. Obviamente tenemos función de scratch y tenemos función de pitch en el Jotwheel, porque como todo producto Pioneer cuenta con un Jotwheel ultrasensible. Ok, ¿qué es eso? Si yo hago esto, es función de pitch, no scratcheo. Si yo le pongo el dedo aquí, scratch, ok.
tenemos lo que es el play y unas demostraciones muy rápidas. Ok. Vamos a usar autolooping. Los dio de 4 tiempos. Aquí yo voy a usar uno de 8 para enseñarles qué onda, ¿no? ¿Cómo se quita nada más de presión esta perilla? Se quita. Se la vuelve a presionar. Vuelve a prender el DC. Lo que es un tono paso bajos, paso altos. Los olímpicos. Lo que es caña. Bimbri. El famoso backspin. Break. Viejo. Que la verdad es que no es un efecto para nada. Tenemos lo que es nuestro hot cue. Ya mucho sé para qué es hot cue. Cuestión de pitch. Ahora, ¿para qué sirve el pulse? Un ejemplo de pulse. Tengo esto sonando así. Y lo voy a empatar con esta canción. ¿Qué voy a hacer? Si aprieto shift, select y sincroniza, quiero que este de aquí se sincronice con esta. Entonces este va a ser mi plato maestro, por así decirlo. Le voy a dar play. Si aquí yo hago esto, están desempatadas, no están mezcladas. Si aprieto sincronizar, en automático se empataron. ¿Qué vieron? Que se iluminó. Así es, se iluminó. Mientras más empatada está esta con esta, más se ilumina. Una vez iluminado al 100%, se sabe que están empatadas. Y si mis rebotes de aquí se empiezan a parpadear al mismo tiempo, al ritmo de la canción, ambos están empatados. Otros, vamos rápido a rectificar. Como ves, eso es lo que la caracteriza, lo importante. Pues bueno, eso sería todo por el video tutorial de hoy. Espero les haya servido. La verdad, para los que van iniciando y quieren comprarse un equipo, no muy caro, porque la verdad esto es un ahorro de dinero. Los controladores ahorran mucho dinero. Hagan de cuenta que un mixer Pioneer, el más barato aquí en México, viene alrededor de 5.000, 6.000 pesos. Por desgracia, lo que es México, llegan muy caros los aparatos para DJs. O sea, eso es. Yo no me explico el por qué. Y un player, el más barato de Pioneer, también salió en 7.000 pesos. Funcionar, un player funcional Pioneer. Está en el CDJ 100, pero la verdad no es muy asequible. El de la CDJ 200 por arriba, el que quieran, funciona de maravilla. Hagan cuenta, si tan solo aquí, si compramos esto por separado, vendría saliendo en 15.000 pesos, 16.000 pesos. Este controlador tiene un precio de 9.000 pesos, o sea, te estás ahorrando, se puede decir que casi la mitad de lo que te vas a ahorrar comprando un equipo aparte. Y aparte te ahorra dinero y espacio, bastante. Esto es todo de la nueva CDJ Pioneer. Espero les haya gustado, de verdad, dejen tus comentarios, sus preguntas, lo que sea. Mi nombre es Jesper, tengo mi canal en YouTube, World Music Records, viste mis demás videos. Mi siguiente video va a ser un video tutorial de cómo configurar una mezcladora sin MIDI, sin entrada MIDI a lo que es Virtual DJ, pero sin controlador Action. Mi nombre es Jesper, esto fue todo por hoy, espero les haya servido el tutorial de hoy. Chao, bye.